siguiente fila le vamos a hacer punto sobre punto. Así, punto sobre punto hasta completar esta fila. En la siguiente fila, otra vez, punto sobre punto. Así, punto sobre punto vamos a hacer hasta completar esta fila. Siguiente fila, otra vez, punto sobre punto. Así, punto sobre punto hasta completar esta fila. Bueno, ahora a partir de esta fila vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer una disminución y dos medio puntos. Una disminución y dos medio puntos. Esto vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Siguiente vuelta también, disminución. Una disminución y un medio punto. Una disminución y un medio punto. Esto vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Bueno, así es como nos ha quedado. Yo ya lo he rellenado un poquito. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a poner el otro color para poder hacer lo que continúa. Hacer con este color punto sobre punto hasta lograr obtener aproximadamente 8 filas, depende del largo que uno quiera que sea estos cuernitos para que lleve encima la cabecita de la jirafita. Yo le hice 8 vueltas a este cuernito. Bueno, así, punto sobre punto, 8 vueltas, o depende de la altura que uno quiere que sea. Bueno, así es como ha quedado. Así, y le he dejado una hebra larga para poder unir a la cabecita. Esto, así es como va a ir más o menos. Así debería de quedar. Bueno, así es como nos va quedando. Los dos cuernitos, ya están las dos orejas. Y ahora lo que faltaría serían los ojitos, la cabecita. Pero lo que yo voy a proceder a hacer sería ahora lo que sería la colita. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 medio punto. Así, 6 medio punto en este anillo mágico. Bueno, en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Así. Un aumento en cada punto. Esto vamos a repetir por 6 veces hasta completar la vuelta. Bueno, ya tenemos un aumento en cada punto, nos ha quedado en 12 medio puntos sobre esta vuelta. Ahora esta siguiente vuelta vamos a hacer un medio punto y un aumento. Así. Y esto vamos a repetir, un medio punto, un aumento durante toda la vuelta. Bueno, ahora a partir de esta vuelta vamos a hacer punto sobre punto. Punto sobre punto hasta finalizar esta vuelta. En la siguiente vuelta también punto sobre punto. Así, punto sobre punto hasta finalizar esta vuelta. Bueno, en esta siguiente vuelta también vamos a hacer punto sobre punto. Así, punto sobre punto hasta finalizar esta vuelta. Bueno, ahora a partir de esta vuelta vamos a empezar con disminución. Vamos a hacer una disminución y 3 medio puntos, 3 medio puntos, así, una disminución, 3 medio puntos, una disminución, 3 medio puntos, hasta completar esta vuelta. Bueno, así es como nos va quedando. Y ahora vamos a hacer el cambio de color. Vamos a hacer así, punto sobre punto.
así, punto sobre punto, hasta finalizar esta vuelta. Así, vamos a continuar haciendo sobre cada fila, punto sobre punto. Vamos a hacer aproximadamente 7, 8, o depende del largo que uno quiera que sea la parte de la cola de la jirafa. Así. Bueno, así es como nos ha quedado. Yo le hice 9 vueltas en punto sobre punto. Así. Así es como nos ha quedado. Y bueno, ahora vamos a proceder a unir al cuerpito. Bueno, ya se le ha dado unión a lo que sería la parte de la cola de la jirafita. Así es como nos va quedando ya. Así. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser la parte de lo que sería la boquita. Eso lo vamos a hacer con un color blanco. Vamos a hacer así, como que esto es un poco alargadito, y lo vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner 6 cadenas y vamos a girar así en el segundo punto, y nos vamos a volver hasta el final en medio punto. Bueno, ya estamos ya acá llegando a la última cadenita. Acá le vamos a hacer 2 medio puntos en esta cadenita. 2, 3 medio puntos lo vamos a hacer. A ver, lo hice acá. Tres medio puntos en uno vamos a hacer. 1, 2, 3 medio puntos sobre el mismo acá, y otra vez nos vamos a volver en punto sobre punto, y otra vez acá en la última cadenita esta le vamos a hacer 3 medio punto en uno, y para volver a empezar la segunda fila. Bueno, ya estamos, ya lo hicimos acá para completar la primera fila, los 3 medio punto en esta puntera. Ahora vamos a empezar la segunda fila con punto sobre punto, y lo vamos a empezar a poner la marquita así. Nos volvemos en punto sobre punto hasta llegar acá otra vez a la puntera. Bueno, ya estamos acá casi al final de esta puntera de la segunda fila. Vamos a hacerle nuevamente otra vez un aumento, ya esta vez va a ser 2 medio punto en uno, en el que sigue otra vez 2 medio punto, y otra vez 2 medio punto. Así, le vamos a hacer 3 aumentos seguidos en esta puntera. Y otra vez vamos a continuar punto sobre punto, otra vez hasta llegar acá, y otra vez repetimos lo mismo que hicimos acá. Bueno, ya hemos repetido otra vez los 3 aumentos seguidos. Ahora vamos a ir por la tercera vuelta. En la tercera vuelta vamos a continuar otra vez en punto sobre punto hasta llegar acá, hasta la puntera nuevamente.